que actuemos todos con un poco de responsabilidad, de coherencia, cuidado con la gente que viene a trabajar para nosotros hoy, que están en el monte, y bueno, y no tirar la rasante, lo que todos sabéis. ¿Qué se puede hoy matar? ¿O qué se puede tirar? Se pueden tirar los venados, se pueden tirar a jabalí. Yo siempre digo, hombre, una marrana seguida con rayones pequeñitos es raro en esta época, pero puede haber alguna. Vamos a demostrar, nosotros siempre decimos que somos señores monteros, vamos a demostrarlo en el puesto. Se pueden matar, algunas ciervas tienen algunos puestos, muy poquitos, pues esta marcha es muy chiquitita y nos andan muy pocas. Y se pueden tirar los zorros. Bueno, pues buena suerte a todos. Comenzamos el sorteo. Ven para acá, chulo. Coge una bolita de ahí. Esa no, esa no. Mira, coge la caja esta de... viendo con la vista, todo sí. Se va a dar. Thank you.
Sí, aunque chino, aunque chino. No tira allí, ¿no? Duro, ¿eh? Son marranos. Cuidado el carril. El cochino, delante de los perros, creo. ¿No? Thank you.
Entre talud y talud. A una cierva. A una cierva, ¿no? Sí. A una monte, ¿no? ¿Eh? Hay monte ahí, ¿no? Sí que hay monte, macho. Pero monte. ¿Había suerte o no? ¿Qué va? ¿Nada? ¡Venga arriba! Cuerda se ha llevado. Por aquí. ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí. Un cochino chico creo que era. Anda la huerta al mar, ¿no? ¿Qué va? Le he visto yo ahí, me parece que era un así, muy clarito, chiquitillo, creo que era un rayón. Lo he visto también, o sea, así por ahí. Un poco más grande que un conejo. Ha tirado por donde se ha sentido el ruido antes. Buenas tardes, pues hoy hemos monteado con el Coto Cabeles, la mancha del Madroño. El puesto de primera y hasta última ha sido un puesto muy bonito, muy carencioso, un puesto de cortadero con un testerito. La mala suerte que hemos estado cargando aire toda la mañana y pues no han cumplido los bichos como tenían que cumplir. Lo único, mi compañero ha tirado un cochino, la ha fallado porque ha sido un lance muy rápido, pero bueno, alguna cierva hemos visto y bueno, realmente hemos pasado un día bonito, con calor. Pero bueno, ha sido un día de montería bonito con el amigo Frank y con la mejor compañía Galeano. Y bueno, para la próxima vez hay más suerte. Y un saludo a todos. Ah, pues fíjate, señores, a las 3 menos 5, última recogiendo los bártulos. Los perros sueltan una ladra y un cochino se nos echa encima. No lo hemos podido tirar por el tema de los pesos que está el monte. Pero bueno. Ahí se queda en el campo para criar, para el año que viene. Y hasta la próxima, deseo más suerte. Hasta luego. Thank you.
Pues nada, soy Francisco Uriales, vengo de la Orilla Grande y nada, nos encontramos aquí en Peñarroya, que hemos echado muy buen día. Hemos batido un venado y nada, la comida estupenda y buena organización como siempre. ¿En qué puesto has estado? Pues he estado en el puesto número 3 de una traviesa. ¿Y qué tal has visto, qué reces has visto? Pues reces hemos visto en el puesto dos ciervas, un bareto y este venado que nos ha entrado al compañero y a mí. Y los dos los hemos tirado, nos hemos quedado con él. ¿En la anterior montería qué? En la anterior montería matamos también otro venado, muy bonito y nada, estamos teniendo suerte aquí en esta parte. Ya, pues algún saludo en especial a alguien. Pues nada, un saludo en general a todos los cazadores y a todos los que les gusta esta afición nuestra. También ha estado en el puesto con nosotros, vivió en Lance, sí. El hijo del compañero y... Muy contento, ¿no, Dani? Muy contento. Ya, pues muchas gracias. Yo me llamo Pepe Castaño, vengo de aquí de la Sierra de Córdoba, de Herbacá, y hemos asistido a la segunda montería de Javier Sánchez. En la tele. Para mí un gran orgánico, como se está portando la montería, que está dando calidad-precio bastante, bastante bien. Ya aprendí en grandes orgánicos de él, porque esto es de mirar, una mancha de amigos, y los resultados que ha dado está bastante bien. Nosotros hemos tenido la suerte de matar a un venado, que lo ha matado a mi compañero, también nos ha entrado un cochino y no lo hemos querido tirar. Pero bueno, un gran día de montería. En la otra tuvimos también suerte de que tiramos, pero no tuvimos la suerte de quedarnos con él. Y eso, un gran sitio para montear y seguiremos asistiendo a estas monterías con asiduidad. Ya, muchas gracias. Nada. Hola, me llamo Ángela, tengo 7 años. Soy hija de Javier Sánchez Pérez. ¿Qué te ha parecido la montería? ¿Cómo te la has pasado? ¿Te has pasado muy bien?